スープ Bienvenidos nuevamente a nuestro canal de YouTube. Hoy estoy súper contenta y emocionada porque no estoy sola el día de hoy. Me acompaña mi esposo Jacob Daniel Vera. Un aplauso fuerte. Estamos alegres, felices. Esta es una nueva temporada para nosotros. Algo pues nuevo que estamos haciendo pero que sentimos de parte de Dios poder uh, abrir este espacio para poder um, hablar, para poder eh, tener estas conversaciones. Y es por eso que tenemos Verás Podcast ahora. Entonces, quiero uh, presentarles a mi esposo Jacob Daniel Vera. Hola, hola, hola. <laughs> ¿Cómo están? Mucho gusto. Es un placer estar con ustedes. Gracias por conectarse. Eh, pues contentos de poder empezar este proyecto aquí. No me puedo mover mucho porque... Siento que me voy a caer, <laughs> pero no, muy contentos de que podemos empezar este proyecto que ya traíamos en, en la mente desde el año pasado y pues algo que hemos aprendido a través de los años es trabajar con lo que se tiene sí. y, y pues dijimos ya no hay excusas, vamos a darle y pues estamos aquí. Y hasta eso que creo que Dios ha, ha sido tan bueno y nos ha bendecido, um, pues a través de los años hemos visto su fidelidad y, y algo que sí, eh, bien lo has dicho, que aprendimos desde hace mucho es eso, poder trabajar con, con lo que tienes, ¿no? Y es bonito poder presentárselo al Señor y, y no esperar mucho, creo que esperamos un poquito <laughs> para empezar esto, pero nunca es tarde, que es lo bueno. Así que queremos empezar esta uh, conversación, eh, algo que... Que nos gustaría poder hablar es sobre el tema de lo que es decisiones, ¿no? La, las decisiones que tomamos como músicos y como cantantes. Um, yo he sido una persona que, pues, claro, me ha, me ha gustado cantar desde, desde niña. Pero no tenía en sí una visión uh, al 100% de lo que yo quería hacer en el, en el futuro. Sé que me gustaba cantar. Dios dio la uh, oportunidad desde que era una niña, una adolescente. Y de hecho, Él habló a mi vida cuando yo tenía apenas 16 años de edad, confirmando um, ese llamado para poder servirle en este ministerio. Y al principio no, no fue que dudé de la palabra de Dios, porque sí lo sentí en mi corazón, pero era más como que estaba como, pues, ¿cómo le voy a hacer, señor? ¿Cómo, ¿Cómo van a hacer estas cosas? Y en el otro lado, uh, uh, tú, baby, eres una persona de que siempre has tenido en, en, en mente pues, uh, la visión, lo que has querido hacer, y quiero que compartas un poquito uh, acerca de, de cómo de fue mi conocimiento. de tu conocimiento. <laughs> de cómo ha sido, cómo fue pues desde el principio, pues para ti, ¿no? Como, como músico, um, ¿cómo supiste de, de este llamado? Y yo sé que pues eres un excelente eh, músico, persona para mí, pues siempre te he admirado la manera que, que le has invertido mucho a, a tu instrumento. Entonces, pues me gustaría que compartas con todos los demás cómo ha sido esa experiencia. Pues ha sido una experiencia muy bonita. <laughs> no, he, he sido como acabas de... Mencionarlo, han sido momentos de, de aprendizaje. Eh, seguimos aprendiendo, no estamos aquí tratando de querer dar a entender que lo sabemos todo, porque somos personas que nunca, eh, nunca llegaremos a la perfección como Jesucristo, pero sabemos que podemos seguir mejorando y mientras tengamos vida podemos mejorar. Y pienso que el tomar las decisiones, volviendo al punto de tomando decisiones en, en el ministerio, en la música, y no nomás en el ambiente musical, pero en, en sí tomar decisiones en la vida muchas veces toma de guianza. Y, y saber entender los tiempos, saber escuchar lo que Dios te quiere decir. Eh, muchas veces, uh, hace un tiempo lo comentábamos, no sé si te acuerdas, estábamos comiendo con... Con una persona, una camarógrafo que está ahí detrás de cámaras y hablábamos acerca de cómo algunas veces Dios permite que pasen procesos en tu vida y parece que te está cambiando la visión que tú tenías en mente, parece que te está cambiando el rumbo que tú habías diseñado, que habías escrito, porque vivimos en una sociedad hoy en día que todo lo, lo escribimos, todo lo planeamos, que es algo bueno, ¿no? Que antes nuestros papás no no era mucho de eso, de, de planear las cosas, y ahora vivimos en una sociedad donde todo se, se planea, todo se, se trata de, de, de poner en orden para poder conseguir, es, eh, alcanzar esa meta, pero muchas veces eh, la vida pasa y cosas van cambiando, eh, la familia, el ministerio, la carrera, y muchas veces eso te forza a tomar decisiones en las cuales tienes que pensar y, y parar por un momento y realmente preguntar, más que todo a Dios, ¿no? ¿Que ¿Para dónde vas? Porque muchas veces a, al empezar, empiezas con todo el entusiasmo, con todas las ganas de, de tal vez alcanzar tus metas, puede ser musicalmente o en una carrera, eh, de cualquier carrera que sea, y muchas veces todo funciona bien, sacas tu carrera, empiezas a a practicarlo y pum, la vida pasa y te cambia las prioridades, te cambia el enfoque. Y muchas veces en esos momentos de cambios es donde muchas veces nos cuestionamos de nuestro llamado, nos cuestionamos si estamos tomando buenas decisiones. Y duele algunas veces hacer cambios, duele algunas veces tomar decisiones, que tal vez no iban exactamente como lo que tú tenías planeado. Eh, pero eh, algo que hemos aprendido, y, y incluso en nuestro matrimonio, hemos aprendido a confiar en Dios, uh -huh. confiar que muchas veces tal vez no está pasando como tú lo habías escrito, pero Dios va formándote y algo muy padre que, que he, he aprendido en el transcurso de la vida también. Es que Dios algunas veces lo que puede parecer como un bloqueo muchas veces Dios lo utiliza para expanderte más. Uh -huh. Y si tú, por ejemplo, yo hubo una temporada de donde yo decía, "No, yo quiero ser músico. Yo crecí en la iglesia y siempre miraba a los músicos y hubo una, yo creo a los 10 años que me empecé a involucrar mucho en, en la música en la iglesia, pero quise tomarlo en mi mente siempre decía, no, yo lo quiero hacer profesional. Y miraba el hacer lo que hacía en la iglesia que, como algo no profesional. Eh, porque en, ese, en esa temporada miraba todos los defectos nada más. Y, y me motivó mucho el querer expandir, eh, aprender, tomar clases. Pero después llegó un momento donde yo me afané tanto al programa y las decisiones que estaban tomando eran solo basadas en lo que yo quería. Y ahí fue donde entró Dios prácticamente y empezó a cambiar mis prioridades. Y en cierta manera se puede decir que, como que me forzó a tomar diferentes decisiones. Y al principio no parecían buenas, no, no me gustaban, no quería terminar yo liderando, <laughs> no me sentía calificado. Y una vez todavía no me siento calificado. Pero es algo que Dios quería expandir en mi vida. Pero hace, si me preguntas, hace unos 10 años atrás, estuvo estancado por varios, tal vez un año, un año y medio, donde sentía que Dios me estaba robando mi sueño. Mm. Porque sentía que Dios, todo ese tiempo que yo había invertido en, en, en el caso mío, estudiar y. y um, Ponerle el tiempo a aprender música y aprender este, producción y todo lo que tenía que ver a un nivel profesional. No solo eso, pero también se te abrieron bastantes oportunidades desde muy joven. Sí. No, sí. no solo en la iglesia, pero en, en otros lugares. Sí, secularmente también. afuera. Y eso fue también lo que Dios empezó a cambiar. Dios, Dios mm. empezó a. A cambiar mis prioridades y no creas, o sea, no creas, como músico, uno siempre quiere estar afuera uh -huh. tocando, estar expuesto y para agarrar la foto, para mirarte como que estás activo, uh -huh. para que la gente vea de que, oh, mira, está tocando con tal y tal persona. Y que no hay nada de malo eso, pero algo que tú habías mencionado en un podcast anterior que hay una línea muy delgada que podemos cruzar. Y en el caso mío personal, no, no voy a hablar de todas las personas, pero en el caso mío sí hubo un momento donde eh, no pude seguir. Um, tuve que marcar unos unas perímetros para no cruzar porque me estaba llevando a tomar decisiones, hablando de decisiones, decisiones equivocadas, ¿no? Entonces, eh, es un aprendizaje el... el desarrollo musical y, y el tomar buenas decisiones es un aprendizaje. Y es que pienso de que um, hay, hay personas que nos han preguntado, eh, de hecho estuvimos en una conferencia, no sé si fue el año pasado o hace algunos meses, pero uh, acerca de... ¿Qué es lo que pensamos sobre músicos que tocan mm, música secular sí. o que están en la iglesia el domingo alabando al Señor y luego después los ven tocando en un restaurante o en un concierto? Con bueno, bam, bam. <laughs> un concierto, ¿no? Y la realidad es esta, o sea, un trabajo eh, es un trabajo, ¿no? Para un músico hay gente que no mira la música. Mira, mucha gente no va a estar de acuerdo mm -hmm. en eso, porque hay cierto pensamiento en la iglesia especialmente de que el músico tiene que estar consagrado solamente a tocar en la iglesia pero en mi en mi manera de pensar la consagración tiene que ver tu diario vivir uh -huh. porque tú puedes tener un trabajo secular plomero lo que sea y muchas veces no vas a estar rodeado en un ambiente cristiano uh -huh. no va, vas a estar expuesto a escuchar tal vez chistes rojos o chistes que no van, o comentarios o expuesto a la tentación. Eh, la tentación está donde quiera, hasta algunas veces hasta la misma iglesia. Uh -huh. Y si uno no tiene cuidado, eh, puede caer. Uh -huh. Entonces, esto va más allá de, de, de solamente pensar que el músico tiene que estar... Eh, consagrado, cuando me refiero a la consagración no nomás me refiero al, al dónde va a estar tocando, pero también tiene que ver su corazón, uh -huh. cómo está su corazón, porque el músico puede estar tocando todos los domingos en la iglesia, pero tal vez está sufriendo con problemas de pornografía uh -huh. o tal vez está padeciendo con problemas de identidad o, o tiene otras cosas, uh -huh. problemas que pasan en el liderazgo, que vamos a ser honestos. Hay muchas cosas que muchas veces por el estar arriba de una tarima no se hablan, uh -huh. pero somos expuestos todos. Entonces, no nomás el músico que esté consagrado a tocar todos los domingos no va a estar expuesto uh -huh. a la tentación o a ser atacado, pero también igual es como un músico que esté tocando afuera. Yo, nosotros conocemos mucha gente que trabaja secularmente y son... Personas que de buen testimonio, que se cuidan. Personas maduras espiritualmente. Claro, también. sí. Yo, tengo, yo pienso que tiene que ver mucho con, con tu madurez, ¿no? Y con tu relación íntima y personal que tienes con Dios. Porque eh, no estamos diciendo, ah, sí, porque luego no, puede que nos hablen todos los pastores. Se van a <laughs> la hermana Jasmine dijo que... <laughs> Nada que ver con eso, simplemente porque es preguntas que hemos enfrentado a... Um, Especialmente un, nos pregunt, hicieron esa pregunta hace el, algunos meses. Y, y yo me pongo de ejemplo, yo no me siento um, capaz de, de poder estar cantando eh, canciones seculares o en, 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 ambi en ambientes así. No, no soy yo, ¿no? Pero. Dios usa a personas cristianas que pueden estar en un ambiente así, no para ser envueltos en la en la miel, sino para ellos traer esa luz ser y para luz en medio de las tinieblas y traer las, el es, mensaje. Ahorita de me recordaste mucho de esta um, si te acuerdas de Janes sí. que conocimos hace unos años atrás y esta muchacha increíble voz que tenía Um, hacía programas en la televisión, uh -huh. e incluso su manera, y eso, eso es lo que uh -huh. voy yo, ¿no? Que Dios mira el corazón de sí. la persona. Eh, y me acuerdo que cada vez que cantaba ella, ministraba incluso a la gente que yeah. iba solo a ver un show. Uh -huh. Y algunas veces la, la gente le preguntaba por lo que se miraba, se miraba después del show, es de que, oye, ¿cómo cantas? Y tal vez estaba cantando. Algo diferente, pero después que cantaba la canción, hablaba de, de Jesucristo, hablaba sí. de Dios, y te ministraba, incluso a gente que no era cristiana. Sí. Entonces, yo sé que algunas veces Dios utiliza a gente así para ese medio, uh -huh. porque hay necesidad. Todos tenemos necesidad de escuchar la palabra. Hay mucha gente afuera que tal vez. Ha crecido con una mentalidad equivocada, que los uh -huh. han despreciado, que fueron heridos y se fueron afuera. Incluso uh -huh. muchas de las personas, cantantes famosos, eh, que sabemos sus historias, muchos empezaron en la iglesia. Sí. Muchos y muchos se desviaron. ¿Por qué? Porque no vamos a echar la culpa a la iglesia totalmente, también tiene que ver tu corazón. Pero muchas veces, eh, mucha gente fue de piedra de tropiezo para ellos. Eh, y podemos ver muchos ejemplos que no vamos a mencionar tantos nombres, pero si lo bus si lo googleas los vas a encontrar. Pero muchos empezaron en la iglesia y eso te da te da a ver la necesidad que necesitamos dar un buen ejemplo sí. adentro de la iglesia y afuera de la iglesia, sobre todo afuera de la iglesia, porque ah. en la iglesia pues todos somos luz y, y ahí pues este, brilla fuerte la luz, ¿no? Pero en donde necesita brillar la luz es en la oscuridad. Así que um, algo que se me venía a la mente también mientras estabas a, hablando sobre eso es de que nosotros los cristianos, cristianos a veces podemos ser muy crueles con nosotros mismos. Mm. Tenemos uh, gracia para los que nunca han venido y, y, y decimos, wow, esa persona necesita de Cristo y vamos a orar para que esa persona venga a los pies de Cristo, pero cuando vemos que uno de los nuestros, um, en, a nuestro parecer, están... Eh, fuera de la voluntad del Señor, empezamos a criticarlos. Fuera del redil. Fuera del redil. Um, empezamos a criticarlos, a tirarle eh, por lo que están haciendo mal, mm. en vez de orar por ellos. Ahora regresando al, a, a lo Le voy que... Voy a hacer estamos... una pausa en eso que uh -huh. acabas de decir. Acabas de decir, en vez de orar por ellos. Y algo que comprobadísimo por años, por experiencias propias, es que la oración tiene poder Amén. para cambiar a personas, uh -huh. para que la gente tome un, un curso diferente en su vida. Y yo me acuerdo muy bien, y te lo he comentado muchas uh -huh. veces, las oraciones de mi mamá. Uh -huh. Mi mamá fue la que cuando yo nací, eh, ella empezó a ir a la iglesia por, por el embarazo, tuvo complicaciones con embarazo eh, conmigo. Y cuando yo nací, yo crecí en un ambiente cristiano, pero al ver el ejemplo de mi madre, la oración, mm. siempre oraba por mí, incluso cuando estaba tomando decisiones malas, cuando andaba de rebelde, cuando empecé a decidir, no voy a tocar secular y voy, mi enfoque va a ser afuera, mi mamá fue siempre una persona de oración y ahora estoy viviendo el fruto de todas esas oraciones. Mm. Entonces, no hay que... Eh, tomar por, por poco o por menos el, el que en vez de tirar una pedrada al músico, a la persona, cualquier uh -huh. tipo que sea, yeah. eh, el poder de la oración. El poder de la oración puede cambiar más a, un, a una persona, su carácter, que una crítica. Sí. Y muchas veces, desgraciadamente, hablando en el ambiente de la iglesia, eh, hemos cometido ese error uh -huh. de que solo tiramos y como dicen, tiramos el machetazo a, a descabezar a la persona y no nos tomamos el tiempo para verlo como Dios lo sigue viendo, que como lo, Dios lo sigue viendo como un hijo. Y eso es muy importante. Nada más quería agregar a eso no, y que Dios, estabas diciendo. Yo creo que, bueno, Dios nos ha llamado a amar a la gente, mm. no a juzgarla. Y cometemos muchas veces eh, ese error. Um, de, de ver a las personas que, porque no están haciendo lo que nosotros. Esperamos uh -huh. que ellos hagan, eh, criticamos en vez de levantarlos, uh -huh. en vez de animarlos y, y en vez de apuntar el dedo en decir, ¿sabes qué? Voy a orar por esta uh -huh. persona, voy a hacerlo mi misión de poder interceder por esa persona porque es, es, es lo mejor que podemos hacer. Claro. En vez de hablar de alguien o criticar a, a alguien, debemos de amarlo y orar por esa persona. So, te invitamos a que sigas apoyando tus músicos de tu iglesia. Yes. Tal vez puedan ser rebeldes, tal vez no te escuchen todo el tiempo, pero créeme que a través de la oración el mm -hmm. Espíritu Santo puede cambiar los corazones. Y puede, tal vez ahorita no, pero tal vez en unos 5 o 10 años vas a poder ver el fruto de, de, ese, de esas oraciones. Y algo tan um, que ha impactado mucho mi vida, bebés es. Uh, Tú tuviste la oportunidad eh, y la sigues teniendo, pero no a esa de la manera que lo estabas haciendo antes. Estabas tocando más secularmente, pero tú tomaste una decisión de decir, quiero ahora enfocarme más ministerialmente. Y no quiere decir, ahora me voy a, eh, a hacer nada más un músico de iglesia, pero tú tomaste una decisión de que ya no iba a ser. Tu ministerio o, o tu visión, nada más como Jacob, sino que iba a ser algo nuestro, eh, mm. algo que íbamos a trabajar en equipo, porque creo que el, el, el ministerio no era nada más para Yasmín, uh, o no era un ministerio nada más para Jacob individualmente, sino que Dios nos llamó a nosotros y tú tomaste una decisión, y desde esa, que tomaste esa decisión, pues claro, Dios empezó a abrir muchísimas puertas más en el ministerio para los dos como pareja. Empezamos a trabajar y, y ya no eras nada más un, un baterista, un, un músico que estaba tocando todos los fines de semana, sino que te convertiste en un, un productor, empezaste a hacer más, más en, en, en lo que es uh, creativamente la música, uh, me empezaste a animar más a mí también tú. Yo a veces era, me complicaba a veces, eh, me costaba un poco más bien dicho practicar Solo y todo eso, ¿eh? un poquito. Uh, obviamente después lo aprendí y vi que hay una diferencia enorme cuando uno realmente le invierte el tiempo a, a, a su talento, ¿no? Uh, creces de una manera pues maravillosa y obviamente es algo que trae beneficio para ti porque sabes cómo cantar mejor, pero también es agradable para la gente escucharte, ¿no? Y, y tú me enseñaste eso de dedicarle más tiempo a, a eso, pero algo bonito fue eso de que se tomó una decisión, tanto tuya como mía, de poder trabajar los dos juntos y hemos visto la fidelidad de Dios. No ha sido um, siempre fácil, han habido bastantes retos en nuestras vidas, pero a la misma vez, cada vez Dios nos confirma de que hemos tomado la mejor decisión. Y algo que estaba leyendo esta semana era esto, de que muchas veces uno puede uh, pensar, ah, I have to go back, tengo que regresar, es como que vas eh, en el camino, no vas en el camino, pero muchas veces sin darnos cuenta no es que estemos completamente mal, pero no es el camino correcto mm. que Dios ha designado para nosotros. Y lo que mejor podemos hacer es make a U turn, <laughs> hacer el retorno. Una, el retorno para ir en el camino que Dios nos ha llamado a mm. hacer, porque realmente ah. lo, lo principal de lo que nosotros estamos haciendo es que queremos vivir el propósito de Dios claro, honrar sí. a Dios con nuestras vidas, con el ministerio, si Dios nos ha llamado a ser esos músicos y cantantes en la iglesia, pues vamos a darle con todo y vamos a bendecir el nombre de Jesús, a honrarle con nuestras vidas, con nuestros talentos, bendecir a la gente que él nos ha dado uh, para trabajar juntos, pero si Dios ha llamado a otros a, a en otras áreas, tal vez secular que realmente tomen esa decisión de decir, Señor, uh -huh. ayúdame, Espíritu Santo, ayúdame para poder ser luz en medio de esas nieblas. Tal vez yo no, no soy la persona indicada uh -huh. para ir a esos lugares uh -huh. y cantar en esos lugares, pero hay otras personas que cumplieron su misión, por ejemplo, como mencionaste a Janes. Janes uh -huh. estuvo en esos lugares y llegó a corazones de personas que yo no que pude sea, haber alcanzado. Claro que tal vez tú no podías ver alcanzado, pero Dios usó, usó su vida para hacer eso y cumplió su misión aquí en la tierra haciéndolo ahora. Tú posiblemente digas, no, pues se me ha dado, se me está abriendo esta oportunidad. Tienes que, que hablar con Dios primeramente. Dios es un Dios que nos escucha, Dios no se sorprende cuando nosotros venimos a Él y le decimos, Señor, uh, se me presentó esta oportunidad y como que me llama la atención. ¿Qué piensas tú de eso? Cuando nosotros le hablamos a Dios, Dios nos contesta. Pero muchas veces queremos esconder eso de Dios cuando Dios lo no ve todo y simplemente claro. Dios nos va a ayudar a tomar las decisiones correctas, pero tenemos que venir a Él. Tenemos que alinear nuestros uh, pensamientos a los pensamientos de Dios, uh -huh. nuestro corazón al corazón de Dios y a lo que su palabra dice. Y muchas veces la manera que vamos a encontrar esa respuesta de la vida, de las decisiones que tenemos que tomar como cantantes o músicos o en cualquier área de nuestras vidas la vamos a encontrar en la palabra de Dios. A mí me ha pasado muchas veces donde digo, Señor, y yo soy a veces tú, tú me has oído, o, oído orar, sé obvio conmigo, Señor, like, be obvious. no sé qué decisión tomar, no sé ni qué pensar sobre esta situación, pero necesito que seas obvio y me digas qué camino, qué rumbo debo tomar. Y muchas veces Dios me habla a través de sueños y la mayor parte de veces es a través de la palabra es como que ahí está muy claro lo que Dios quiere que yo haga y, y eso es lo que queremos um, dejar en este, en este día que podamos eh, venir al Señor para que Él nos muestre qué decisión tomar y que nos ayude a tomar que que buenas decisiones nos ayude y cuando son decisiones que vienen de Dios trae paz a nuestro corazón claro aunque muchos tú lo mencionaste al principio eh, a veces no nos gusta ciertas cosas o no sabemos cómo Are you sure God, ¿estás seguro de esto que me estás diciendo? Es que Dios para serte sincero, Dios tiene una manera tan rara. Algunas veces de bueno, lo raro somos nosotros. Dios, Dios es perfecto, pero tenemos como seres humanos somos tan complicados y Dios tiene la paciencia uh -huh. para tratar dependiendo nuestras necesidades uh -huh. con cada uno y hace rato hace unos momentos comentaste de de que también hubo un momento donde tuve que tomar decisiones de trabajar tú y yo juntos y no que tú trabajaras por tu parte fueron decisiones que en el momento no hacían sentido para mí y Dios como decía bueno no Dios uno es el raro y uno no lo entiende se queja le llora, lo grita a los cuatro vientos y hace un show y, y después de hacer el berrinche, me resigno <laughs> y digo, ok, voy a hacer el cambio. Pero sabes qué es lo bonito de eso, que cuando las cosas son de Dios, no es como que Él te está robando tu sueño. Y no es como que pierdes el tiempo, uh -huh. porque algo, algo padrísimo de todos los porrazos, los golpes de la vida que me he dado, <laughs> es que... Cada golpe ha servido para algo bueno. Uh -huh. Y algo, si puedo inspirarte o puedo recomendarte algo de, de tomar buenas decisiones, es eh, que Dios nunca cambia el propósito para ti, aunque tú cambies tus prioridades. Uh -huh. Dios siempre está disponible. Dios siempre está listo para cuando tú digas, ok Señor, ahora sí, cambiemos voy a tomar mejores decisiones, lo voy a hacer mejor. Dios siempre está disponible. Y, y eso es algo que a mí me ha motivado a través de los años, la fidelidad, la paciencia, el amor de Dios que tiene para mí, de que muchas veces incluso todavía hay momentos donde, Señor, pero qué decisión debo de tomar, pero por qué me hiciste eh, a pasar 10 años eh, enfocado en esto y ahora estoy haciendo esto y después de dos años... Tres años, Dios me empieza, eh, miro hacia atrás y puedo ver, wow. Si Dios no me hubiera puesto en esa posición, si Dios no hubiera dejado que pasara eso, si no me hubiera dado ese golpe, tal vez me hubiera ahorrado los golpes. Pero Dios de todas maneras transformó en su infinito amor transformó todo eso para bien y ahora puedo decir, como dijiste al principio, no, no solamente soy Jacob el baterista, Jacob el productor o Jacob el creativo lo que sea al fin del día sigo siendo hijo de Dios Amén. y es, y es ahí que esto va a ser para otro uh -huh. otro parque es ahí donde mi identidad uh -huh. se basa no en lo que sé hacer no en mis logros no en mis títulos sino en lo que Dios piensa de mí y Dios me dice que soy su hijo y eso es lo que me ayuda a seguir tomando mejores decisiones y es lo que me ayuda a seguir eh, inspirándome para ser creativo en la música, para ser creativo simplemente en la vida. Hey, you said it all. Ya, yeah, ya yeah lo dijo todo. That's it for today. Gracias, gracias, gracias por conectarse. Nos vemos nuevamente en el siguiente podcast. Verás. Podcast. Yay. we have jasmine uh how Jasmine it's jasmine uh, thank you for doing this see you guys next time